En el mundo de la pintura, las colecciones son partes de un rompecabezas. Cada obra es una pieza distinta a la anterior. Hay quienes creen que si se logra ensamblar correctamente las partes, se puede ver la trama completa de un pintor. Pero es una creencia. Nadie vio todavía un modelo terminado. Fernando era bastante hermético como su propia obra, ¿no es cierto? Tiene una sensibilidad especial, tiene una sensibilidad emotiva. La búsqueda constante que tenía y el trabajo de experimentación constante que hacía, creo que era eso más que nada. Podía ser de varias maneras. Manejaba mucho la ironía. Era cáustico en algunos comentarios. No sé si decirte cruel. Lo que no le gustaba, no le gustaba. Sabía lo que le gustaba. Era muy inteligente. Y para mí, él tomó una postura. La postura de un artista, cerrado en sí mismo. Y la mantuvo. Espino era un buscador constante que no distinguía tiempos ni continentes. Absorbió influencias tanto de las artes prehispánicas como de las vanguardias contemporáneas y el universalismo constructivo, con su proclama por un arte americanista y geométrico. La idea de arte como forma de construcción social tomada de Torres García se transformó en la brújula que orientó su obra. Absorbía y digería estas referencias para generar algo nuevo, para convertirlas inmediatamente en Espino. Incluso él mismo parece haber sido pintado por sus cuadros. Largo, atrevido, misterioso, con las manos abriendo la tierra. Esta obra en particular tiene como una cierta afiliación con el universalismo constructivo de Torres, aunque no es tan específico, digamos, su división del plano Torres Garciana no es tan matemática, es como que se ve como una división del plano intuitiva. Creo que tuvo algo que es para mí una capacidad de absorber de aquellos pintores que le gustaba algo determinadas posiciones estéticas, digamos. Si vos ves este cuadro, tiene parentesco con lo de Torres García, pero no es Torres García. Es un americanismo propio. A Fernando le gustaba mucho toda la cultura precolombina. Creo que es de los finales de los 70 y un poco es el ejemplo más claro, digamos, de la paleta que prefería Espino durante mucho tiempo, que fueron los ocres, los negros, los rojos y blancos, y creo que era una paleta bastante ajustada un poco también a eso que hablábamos antes de los intereses que tenía con el arte americano.
la utilización de material terroso, los colores, los fragmentos, inclusive búsquedas arqueológicas, viajes a lugares donde estas culturas transitaron, llevaron en principio a Fernando Espino a armar una obra, si bien en su primera parte tiene una connotación con la estructuración de Torres García, el uruguayo, en la segunda ya el paso es decididamente de corte americano, con la impregnancia de las culturas aborígenes. Esta obra pertenece al patrimonio del Museo de Artistas Plásticos de Esperanza. Y esta obra pertenece a la familia Espino. Guardan una relación obvia. Y a la vez, estas son las obras que hacen que algunas personas hablen de su relación con Artemio Alicio. Bueno, vamos a tratar de desentrañar qué es lo que articula la obra de Artemio Alicio y Fernando Espino. Y encuentro dos obras que son muy particulares, ya que se asemejan en la estructuración, hablando de lo formal, es como si estaríamos frente a un muro, frente a una piedra de culturas indígenas, y yo hubiese podido recortar esa piedra y trasladarla al presente. Si bien los signos ya no nos hablan de la magia para la cual fueron hechos, porque aquí ya funcionan como formas plásticas, tanto la flecha, los círculos, los puntos. Los dos trabajaron con esto. Están trabajando esa idea de dejar el rastro o la huella sobre una pared. Por eso creo que en estas dos obras particularmente nos encontramos en el anclaje definitivo de en este periodo, estamos hablando de Artemio Alicio, con Fernando Espino. Espino construye su obra desde el movimiento, yendo de un punto hacia otro y sin detenerse jamás. El arte para él se transforma en un viaje de experimentación constante. Las texturas, los colores, las superficies, las dimensiones. Nada tiene un lugar fijo. Meter la mano y agitar las partículas de la pintura para crear algo distinto. Ese es su motor. Tiene que ver con un momento de inflexión, me parece, en la creación de Espino. Él empieza a trabajar con un abstraccionismo lírico, empieza a trabajar mucho con el tema del gesto. Él formaba parte de esa periferia, de ese grupo de artistas que son visionarios. Por eso me gusta el nombre de la muestra que le elegí, que se llama Visiones. En este momento, digamos, de la periferia pasa a ser centro. En este momento vos lo ves Espino como un contemporáneo. Y él, para mí, es contemporáneo desde el momento que él cuestiona el arte. Él directamente cuestiona el arte y uno se cuestiona, ¿esto es arte? Entonces él me está cuestionando a mí, cuestiona lo que yo sé. Por eso me interesa poner toda esta obra que cuestiona el arte y poner un pequeño grupo de obras para mostrar de dónde venía y poder entender o intentar entender qué le pasó. ¿Qué le pasó para cuestionar el arte o cuestionarse él mismo también?